Cuando hablamos de violencia y más de violencia en pareja, lo primero que se nos puede venir a la cabeza es los golpes, los jalones, esa típica caricatura que nos han puesto a veces de la mujer maltratada o golpeada. Realmente abordar el aspecto de la violencia física. Cuando nosotros empezamos una relación, irremediablemente estamos entrando en una situación de vulnerabilidad. Cuando nosotros estamos con nuestra pareja abordando pues el approach, el conocimiento, tal vez en el noviazgo, empezamos a detectar ciertas formas de ser del otro y cómo nosotros reaccionamos a sus formas. También el otro se adapta a nuestra realidad en menor o mayor medida y empezamos a combinar parte de nuestras estructuras, de nuestra vida, nuestra forma de ver la vida, nuestra filosofía, religión, ideales. Es decir, se empieza a mezclar todo. En algunas ocasiones, la violencia entre pareja, la empezamos a detectar desde el noviazgo. Nada más que en el noviazgo está sutilizada o está un poquito mejor maquillada o matizada. Sin embargo, ahí está. Lo interesante de la violencia en pareja es que muchas veces nosotros la negamos, la justificamos y la invisibilizamos. ¿Por qué? Bueno, pues porque a veces estamos acostumbrados o creemos que es normal esto que nos está pasando. Es más, a veces le ponemos etiquetas de que es porque me quiere, es porque me ama, es porque es muy celoso, porque no me quiere perder. Hablo mayoritariamente en masculino porque no nos podemos engañar y tenemos que entender que la violencia en una relación de noviazgo, de pareja, etc., 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 mayoritariamente la emitimos los hombres. Y las mujeres tienden a ser receptoras de esta violencia, las mujeres, los niños y las niñas. ¿Por qué creen que hay más mujeres que reciben violencia? ¿Cuáles son sus posibles respuestas? ¿Que ya se me durmieron o qué? La mayoría de las receptoras de violencia en la pareja y en sí, en todo el rollo social y cultural, tiene que ver con cuestiones de género. Tenemos que entender que tenemos una cultura, ¿sí? Una cultura basada en la construcción patriarcal, en donde hegemónicamente a los hombres nos ha correspondido o se nos ha dado socialmente todo este poder por encima del otro. En estas cuestiones, la realidad de género sí marca mucho. Se cree que basados en estereotipos de género, los hombres tenemos que ser fuertes, los mandones, los autoritarios, los dominantes. Y que minoritariamente las mujeres tendrían que ser tiernas, receptivas, cariñosas, pacientes, cargar la cruz que les ha tocado y palabras por ese sentido. Entonces, todo esto se ha internalizado a lo largo de los milenios, porque no estamos hablando de un año, 2 años, de 10 años para acá, estamos hablando de toda una lucha de milenios en donde se ha impuesto la autoridad patriarcal hacia las mujeres y hacia los hombres. Y aquí hemos salido afectados tanto hombres como mujeres, porque muchos hombres piensan, bueno, entonces a los hombres nos conviene que la situación siga así. Claro que no, porque esta situación de la violencia focal en los hogares, en las casas, quizá nos ha afectado a todos y a todas. Un hombre y una mujer que construyen un vínculo, una relación de pareja violenta, irremediablemente van a afectar a sus hijos y a todo su entorno. Es una enfermedad psicosocial que nos va a afectar a todos. Pero, por ejemplo, aquí nos dicen actualmente hay muchos casos de violencia de las mujeres hacia los hombres. A ver, ¿cómo está eso? El trato de algunos hombres se vuelve agresiva. Ajá. El trato de algunos hombres vuelve agresivas a las mujeres. Ok, bueno, eso ya es un parámetro diferente. Lo que por ejemplo, nos dice Belkis aquí de que muchos casos de violencia de mujeres hacia hombres. Ok, violencia como tal, tenemos que entender que es muy complejo hacer el análisis. Si hay mujeres que llegan a golpear a sus parejas, a insultar, a chantajear y demás, en la mayoría de los casos tiene que ver con una dinámica de violencia reactiva, que ahorita vamos a hablar un poquito qué es eso de la violencia reactiva. Porque a veces decimos, bueno, es que esta persona en lugar de sacar lo mejor de mí, está sacando lo peor de mí.
¿No han llegado a veces a pensar, y más las chicas que los chicos, que una relación a veces saca lo peor de ustedes? Dicen que no debería sacar lo mejor, el amor nos debería hacer crecer, se debería disfrutar, nos debería de nutrir. Entonces, ¿por qué estoy sacando lo peor de mí en esta relación? Tenemos que entender que la mayoría de las receptoras de violencia son mujeres. Hay casos aislados, y digo aislados, de hombres que reciben violencia con todo, a veces hasta con características psicopáticas por parte de la mujer. Sin embargo, en su mayoría, las mujeres son la parte más vulnerable en esta situación, por toda la construcción patriarcal, por toda esta cultura machista, por las creencias que tanto hombres y mujeres tenemos, por ejemplo, los llamados estereotipos de género, en donde nos dice que los hombres tendríamos que ser dominantes y las mujeres obedientes. Y aunque digas, yo no me creo esa pavada, desafortunadamente, a nivel inconsciente tenemos tantos introyectos y tantas creencias limitantes que terminamos actuando según nuestro inconsciente y no según nuestro consciente. Miren, en el artículo 1 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Violencia contra la Mujer, que se publica en 1993, define esto como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, o que tenga o pueda tener como resultado un daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Entonces, nos damos cuenta que aquí nos habla de que la violencia no tiene que ver con necesariamente los golpes. Y aquí es donde más nos debe interesar esto. La mayoría de las personas que a veces estamos en situación de violencia o que puedes estar en situación de violencia, no nos damos cuenta. Lo tenemos invisibilizado. Nos hacemos guajes, no lo entendemos, creemos que estamos exagerando, creemos que estamos dramatizando. Nos dicen que estamos mal, que eso es normal, que así son los hombres o así son las mujeres. Tenemos que empezar que la violencia empieza desde las primeras esquemas de relación en el noviazgo. Tal vez aquí tenemos personas jovencitas que ya tienen noviazgo o personas no tan jovencitas que tienen noviazgo o que están empezando una relación. Muchas de la violencia en el noviazgo es principalmente violencia emocional y psicológica. Para eso tenemos que entender que a veces nosotros no alcanzamos a definir la violencia porque la tenemos idealizada como únicamente los golpes. Pues si no me pega, no es tan malo o no es tan mala. Sin embargo, en el noviazgo empezamos a ver un tipo de violencia bien interesante. Tiene que ver con las prohibiciones, ¿sí? Tiene que ver con las críticas y tiene que ver con dominar al otro u a la otra desde un lugar donde se rompe la inequidad y se transforma en una relación que no es equitativa, que no está pareja, no estamos parejos. Entonces, son comentarios como los siguientes. Te puede decir quizá que eso te queda muy mal, que no debes de usar falda cuando salgas con él, o que no tienes por qué salir con tus amigas si él no te da permiso. Fíjate, a veces a mí me tocó oír este tipo de cosas. Le voy a pedir permiso a mi novio, a veces también a mi novia, para salir con tal o cual o hacer esto o aquello. Somos seres adultos, no tenemos por qué pedir permiso. Ah, podemos informar y pedir su opinión. Pero para mucha gente esto está tan normalizado que decimos, voy a pedir permiso. En ese momento, aunque tú no te des cuenta, inconscientemente traes introyectada la idea de que esa persona está por encima de ti, que tiene una situación de poder mayor a la tuya y que con toda la razón tú tienes que pedirle permiso. ¿Por qué? Porque te estás identificando con una postura victimizada, te des cuenta o no. ¿Sí? Entonces, también la violencia en el noviazgo la empezamos a detectar con patrones muy específicos en donde generalmente el generador de violencia, que es el término correcto, algunos le llaman hombres maltratadores, que a mí prefiero el término de generador de violencia, empieza a tratar de hacer que la noviecita, la pareja, se separe de su grupo de apoyo,
No me caen bien tus amigas son unas golfas, no me gusta que salgas con ellas, como que me tiran mala onda, como que no me acoplan, ya no salgas con ellas, las prefieres a ellas que a mí. ¿Les suena algo familiar? ¿Alguna vez han oído este tipo de comentarios? Puede que hasta en la tele, o el amigo de un amigo, o la amiga de una amiga. ¿Sí? Estas posturas empiezan también a buscar, y a veces es de forma muy inconsciente y opera de forma, como se lo reitero, inconsciente, separar a la persona de sus nichos de apoyo, de sus grupos de apoyo, de sus redes sociales. También cuando la pareja empieza a invalidar a la familia, que ay, tu familia es así, es asá, tu familia solo te usa, no te quiere, cuando empieza a lastimarte con insultos que no necesariamente van dirigidos a ti, sino dirigidos a veces a tu familia o amistades, también está utilizando pues técnicas o estrategias de violencia psicológica. Y esto a veces nos puede dejar pues bastante mal parados, ¿sí me explico? También tenemos que entender que muchas veces esta postura no la tiene consciente el operario, el generador de violencia. Él no siente que está haciendo nada malo. Él no lo detecta como algo malo. Para él es algo normal y natural porque aprendió a lo largo de su crianza que así es como se llevan los hombres y las mujeres. Quizá él viene de un hogar violento, de hermanos mayores violentos, de un padre violento o de una relación de pareja donde había violencia todos los días de este estilo y nos parecía lo más normal. También en la violencia en el noviazgo es muy usual encontrarnos con el miedo o la ansiedad de creer que estamos haciendo algo mal y que nos va a descubrir. Por ejemplo, te pongo un ejemplo clave. Tal vez tú como chica se te antojó salirte a tomar un café con dos amigas o qué sé yo más. Y estás mientras tomándote un café y estás continuamente pensando que él se puede enterar o que se va a enojar porque te saliste sin pedirle permiso. Cuando tú empiezas ya a tener este tipo de pensamientos donde experimentas miedo, ansiedad, angustia por lo que él pueda pensar respecto a lo que tú haces, muy probablemente hay esquemas de violencia. No hay que asustarnos en esto. La violencia es algo que desafortunadamente está en muchas de las relaciones de pareja. Pero entre más rápido la detectemos, hay la posibilidad, ¿sí?, de rescatarnos a nosotros mismos y tal vez si el otro quiere ayudarse, podrá ayudarse. Aquí viene una ingenuidad y una falacia que es típica. Muchas veces cuando estamos jóvenes, y más las mujeres cuando están jóvenes, piensan que este tipo de actitudes, esta celotipia que a veces presenta, estos celos exacerbados, esta necesidad de control exagerada, se le va a ir quitando con el tiempo. Nos decimos a nosotros mismos, no, 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 no. Ya cuando nos casemos esto va a cambiar. O es que así se pone porque nomás cuando está tomado le sale esta parte. O quizá cuando nos casemos cambia, hay muchos quizás y quizás y quizás, y se llaman esperanzas, ¿eh? Dicen por ahí que la esperanza es algo que muere al último. La realidad es que no cambia el patrón de generación de violencia, al menos que él pase por un proceso transformacional o terapéutico. Hay mujeres que dicen con el primer hijo se le va a quitar. La violencia es crónica y degenerativa y tiende a ser muy progresiva, cada vez va a subir más de nivel. Cuando estamos en el noviazgo tratamos de presentar las mejores caras de nosotros, pues para ganarnos a la otra persona es una necesidad de aceptación. Imagínense cuando ya se sienten más confiados hasta dónde puede llegar la generación de violencia. Encontramos, por ejemplo, que cuando el amor se transforma en dolor, nosotros nos sentimos culpables, como si tú fueras culpable de esto que te está pasando. Y hay frasecitas de este tipo, en donde decimos a nosotros mismos o a los demás, es que no, no es que me lo merezca, pero sí, sí soy muy insoportable o sí soy muy desobediente, o él lo hace para corregirme porque a veces sí estoy mal, o yo lo necesito porque él es más maduro y yo a veces no. O a veces sí decimos francamente, es que yo tuve la culpa. Yo tuve la culpa de que me fuera a jalonear, o de que te diera una bofetada,
o que te gritara, o hay cosas más feas todavía que traemos dentro de nosotros y nos decimos cosas por el estilo. Y es que él es el único o la única que me quiere. ¿Quién más me va a querer a mí? Si tal vez estoy muy flaca o muy gorda o no sirvo o soy tonta. Entonces todo este perfil de la receptora de violencia tiene que ver a veces con muy baja autoestima y ya de por sí tal vez la traíamos dañada y en la relación violenta cada vez se nos empieza a ir más la autoestima, a bajar más la autoestima. Entonces empezamos a tener estas ideas recurrentes en donde nos están haciendo el favor y tenemos que aguantar. O es que así son todos los hombres, que no. Entonces tenemos este tipo de ideas que tienen que ver con nosotros. Y aquí es algo que te quiero plantear con mucho, mucho, mucho respeto y es una postura muy personal. No eres culpable de lo que te está pasando, pero sí eres responsable de lo que te está pasando. De nada nos va a servir sentir culpa y decir somos unos tontos porque lo permito, porque lo dejo o porque no lo dejo. Nadie es culpable de recibir violencia, absolutamente nadie. Pero sí somos responsables porque en algún momento, dentro de nuestros esquemas y registros personales, permitimos y creímos que era sano relacionarnos así. Lo toleramos, ¿sí? Lo permitimos. Y muchas veces, desafortunadamente, eso es algo que a mucha gente le choca aceptar, lo buscamos. Tenemos patrones internalizados en donde estamos buscando una pareja que nos lastime. ¿Por qué? Porque traemos problemas, unas neurosis personales o tenemos atmósferas repetidas. Por ejemplo, si tú vienes como niña o como mujer, vienes de un hogar violento donde tenías quizá un papá machista, dominante, generador de violencia y una mamá receptiva de esta violencia, sumisa, victimizada, muy probablemente esa atmósfera emocional se quedó como tatuada, ¿sí? Dentro de ti y crees que es lo normal. Y aunque digas, es que no me gusta, esto no me gusta, una parte inconsciente de ti se siente atraída por este esquema porque es un esquema conocido. La sanadora Louise L. Hay decía y dice que nosotros tendemos a repetir las atmósferas emocionales que experimentamos en nuestra infancia. Y a veces no podemos negar que experimentamos mucha violencia, ya sea vista o incluso recibida en nuestra infancia. Encontramos a mujeres que de repente dicen, yo no sé por qué siempre tiendo a repetir mis elecciones de pareja con hombres violentos o con hombres que me humillan o me maltratan o me despojan. ¿Por qué estoy repitiendo mi relación con hombres violentos? Es como si nada más cambiara de sujeto, pero sigo estando con la misma esencia, con esta esencia de o la creencia de ser tan desamado, tan poco merecedora, que te tienes que conformar con esto. ¿No les ha pasado alguna vez o conocen de algún caso de una chica o un chico que deja a su pareja y empieza a conocer otras personas y tiende a repetir los mismos esquemas de relación? ¿Les ha pasado esto? Sí. Sí conocemos a este tipo de personas y tal vez a nosotros nos ha tocado pasar esto. Pero ya es tiempo de empezar a trabajar esa parte de nosotros. No somos víctimas del destino, no tenemos por qué tolerar los maltratos, no es normal y no es funcional. Pero ¿saben qué? A veces nosotros estamos muy victimizados y victimizadas. Y mientras nos sigamos identificando con el desempoderamiento, con no sentir el poder para cambiar nuestra vida, vamos a seguir tolerando que estas situaciones nos pasen hasta que llegue un momento que tal vez nos conformemos, y eso sí sería muy triste. Quiero proponerte que empecemos a ser responsables de nuestras propias creencias, paradigmas y patrones y empecemos a concientizarlas para no repetir estos esquemas emocionales que no queremos vivir. ¿Sí? Sí, tenemos que aprender a valorarnos, así es, Wicca 999, y a querernos, pero a veces no sabemos cómo empezar. Yo digo de una forma muy simplona que tenemos que primero aprender a vaciarnos para poder llenarnos de cosas nuevas. Lo primero que tenemos que hacer es desaprender, ¿sí? O reprogramar los esquemas de género que estamos manejando y los estereotipos de relación de pareja que estamos manejando.
Tu familia es tu origen, ¿sí? Tu familia es tu origen, pero no necesariamente tiene que ser tu destino. No tienes por qué seguir repitiendo la historia familiar que te tocó vivir. No tienes por qué tal vez darte cuenta que en tu familia todos los matrimonios han sido violentos y destructivos y que necesariamente eso te va a tocar. Claro que tú no te lo dices así de forma consciente a ti mismo, pero muy dentro de nosotros traemos esta atmósfera emocional que tiende a repetirse. Yo te quisiera ayudar a simplemente observar desde otro lugar estas cosas. Este es un camino largo, el camino del crecimiento es largo. Pero antes de seguir, me gustaría compartirte unas concepciones de las tipologías de violencia para ver en qué grado de violencia tal vez te ha tocado transitar a ti. O conoces a personas que estén transitando sobre eso, porque cuando decimos violencia decimos, ay, es una palabra muy grande, han de ser golpes y humillaciones muy bárbaras. No, 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 no. A veces son cosas muy pequeñitas, se llaman microviolencias, que estamos nosotros transitando y ni nos damos cuenta, pero eso sí, nos hacen sentir mal. Ok, en la tipología de violencia más convencional que usamos bueno, por lo menos en el paradigma o en la perspectiva de género, tenemos cinco principales tipos de violencia que te quiero compartir. Vamos a ir viendo cómo nosotros vamos transitando a veces cada una de ellas o todas juntas ya a la vez, ¿sí? La primera violencia que nosotros podemos describir es la violencia psicológica y es la que está prácticamente siempre presente. En la violencia psicológica es cualquier acto u omisión, fíjate, que dañe la estabilidad psicológica de la persona. Puede venir desde la negligencia, el abandono, el descuido reiterado, los insultos, las humillaciones, la devaluación, la marginación, total indiferencia por la persona, el rechazo por la persona, la autodeterminación que nos dice yo soy mejor que tú, y todo este tipo de actitudes que incluso dirás, bueno, pero no, no son tan malas, incluso nos pueden llevar a ser víctima de una patología como la depresión, aislarnos, afectar mucho nuestra autoestima o incluso puede llegar al suicidio. En la violencia psicológica, nosotros emitimos o recibimos una serie de mensajes con palabras o sin palabras, porque hay muchos mensajes que no tienen palabras y aquí vamos a ir viendo, en donde estamos diciendo que la otra persona es poca cosa, nos están diciendo que nosotros somos poca cosa y no merecemos a veces nada. Mira, son cosas tan básicas como los chantajes. Los chantajes son básicos en la relación violenta. Y pueden sonar bonito o pueden sonar muy feo. Los que pueden sonar muy bonito, por ejemplo, son cosas así, ay, es que tú no me quieres, tú no me pones atención, no me haces no me haces caso, prefieres estar con tu familia ni te quiere, pero yo sí, tú no me amas a mí, bla, bla. Esta violencia a veces no se detecta como violencia, es más, nosotros tendemos a sentirnos como los malos del cuento. O tú te sientes como la bruja del cuento, la mala del cuento, y realmente el que está operando la violencia ahí es el otro. Esto es lo interesante de la violencia psicológica. Nos hace creer que nosotros somos los culpables y que nosotros somos los que estamos mal, ¿sí? En esta violencia psicológica, ahí vienen a veces cosas muy fuertes, como a veces pequeñas miradas, ¿sí? Gestos y actitudes que no son palabras y dicen, pues si yo no te hago nada. Esta es típica, ¿eh? Yo no te estoy haciendo nada. Ay, cómo eres dramática, cómo eres exagerada si yo no te hago nada. Y pues se ponen con la aureolita de santos y realmente están haciendo mucho. Las están viendo con desprecio, las están haciendo sentir mal o las ven con una cierta actitud sexual que puede insultar o que puede hacerte sentir mal, pero no tiene ni palabra ni acción, simplemente son pequeñas miradas. A veces es la llamada ley de hielo. Un generador de violencia tiende a sentirse él el indignado. Yo soy el ofendido en esta situación. Tú eres la que está mal. Yo soy el que le tienes que pedir perdón. Yo estoy bien, tú estás mal. Entonces, te voy a aplicar la ley del hielo, porque no existes en mi vida. Te invisibilizo. No eres nadie. Estoy enojado contigo. Tú no me mereces.
Entonces, a veces son actitudes muy fuertes que se llevan en rollo de no te voy a contestar el teléfono, no eres importante en mi vida, no te voy a ver, no te, pero no te estoy haciendo nada, ¿eh? Esa omisión de la tensión que debe haber entre un autocuidado y un cuidado de pareja es una forma de violencia muy fuerte y que hace sufrir mucho, porque la persona se siente aparte en vulnerabilidad, en incertidumbre, no sabe qué va a pasar, no sabe qué va a hacer, si la va a abandonar, si no la va a abandonar, y más si la mujer o la receptora de violencia ya ha generado una personalidad codependiente. Esto es muy doloroso para ella. ¿Te ha tocado alguna vez esta forma de manipulación basada en la no acción? Yo no estoy haciendo nada, pero sí te está lastimando lo que él no está haciendo. En la violencia psicológica las cosas se ponen muy complejas y hay desde tipologías muy sutiles hasta muy evidentes, ¿sí? Como por ejemplo, se combina un poquito con la verbal, ¿sí? Con esta violencia verbal, ya llega más a lo no, más allá de lo gestual. Y te dicen cosas como, ay, pero pues mira nada más cómo te ves ridícula con esa falda. ¿Así se vas a salir a la calle? No, hombre, qué vergüenza. Pues si ya estás toda gorda, ¿cómo haces eso? Y dices, qué bárbaro. ¿Lo está haciendo por mi bien o lo estará haciendo por mi mal? Muchas de las veces tiene que ver con las propias vulnerabilidades e inseguridades del generador de violencia. Lo más triste es que nosotros no nos damos cuenta de esto y realmente nos hace sentir muy mal. A veces esta violencia psicológica termina en secuestros emocionales, ¿sí? O sea, sentirnos como si estuviéramos secuestrados, ¿sí? Emocionalmente, y estuviéramos en un encierro, a veces hasta en la casa, por toda esta violencia emocional, psicológica que hemos tenido. Y generamos hasta algo parecido que le llaman bueno, en algunos parámetros clínicos, síndrome de Estocolmo, en donde el síndrome de Estocolmo se ha presentado en víctimas de secuestro, en donde defienden a los secuestradores y hasta los justifican, es más, como que se alían con ellos. Muchas mujeres tienden a tener algo parecido a este síndrome de Estocolmo en los parámetros de violencia y hasta defienden a el hombre agresor o al hombre generador de violencia. Estoy, reitero, usando la palabra hombre como el generador de violencia más convencional y mujer como receptora de violencia. Pero esto no significa que no haya hombres que pueden estar en situación de violencia. Por ejemplo, esto también lo vemos entre parejas del mismo sexo. Ahí puede haber una relación de dos chicas o de dos chicos donde uno es el emisor de violencia y el otro es el receptor. O incluso la relación puede estar ya tan dañada donde hay violencias reactivas y cruzadas en donde los dos se están violentando continuamente. Y esto es bastante bárbaro, peligroso y a veces llega a la muerte. La violencia es un tema de salud pública y está asociada con muchas enfermedades. Una mujer que está transitando violencia, alguien que está transitando violencia, tiene posibilidades de presentar o desencadenar sintomatología patógena muy fuerte. Pueden ser desde trastornos gástricos, problemas, ya sabemos, problemas de respuesta autoinmune, alergias exacerbadas, nerviosismo, desafortunadamente cáncer y muchas otras enfermedades. ¿Por qué? Porque el cuerpo está sometido a una descarga bioquímica tóxica todo el tiempo. Estamos en situación de mucha adrenalina, de mucho miedo, de mucha ansiedad, de mucha preocupación y todo se empieza a somatizar en algún momento. La violencia de género está relacionada con muchas enfermedades y riesgos a la salud. ¿Sí? La violencia física, que es la más evidente, a muchas mujeres, en su mayoría, quedan mal después de una golpiza y a veces, pues, pueden reventar un pecho, perder un ojo. Muchos, muchos peligros, es incontable la cantidad de peligros de la violencia física que a veces está normalizada. Hay mujeres que ya saben que tal vez el fin de semana van a recibir su golpiza porque él se pone a tomar. Y es algo normal en su vida. Y a veces ya ni siquiera pelean, ya ni siquiera pueden, ya no tienen energías. Esto en algunos parámetros le llaman síndrome de indefensión aprendida. En este síndrome, la persona
Es como si ya no pudiera tener ni defensas emocionales ni físicas, no encontrara muchos recursos para defenderse y simplemente a veces se tiran a recibir las patadas o las golpizas en el piso. Es algo bastante, bastante doloroso y nadie se merece eso, por más mal que nos hayamos portado, por todas las equivocaciones que hayamos cometido, por infidelidad incluso, tampoco se merece esto nadie. Porque eres, tal vez no te sientes muy bella o muy guapa, tampoco mereces recibir esto. Siempre hay alguien que nos puede amar bien, pero ese alguien, el primero que se tiene que amar bien, somos nosotros mismos, nosotras mismas. Y entender que esto no se debe permitir. A ver qué me están poniendo aquí en el chat. Nos dice Belki, siempre me ha llamado la atención la intensidad de una relación gay y en cómo pueden sentirse celosa e incluso llegar a homicidios. Ok, bueno, Belki, esa es una buena participación. Y yo déjame comentarte algo. Las relaciones entre hombres homosexuales o mujeres homosexuales tienen más o menos los mismos parámetros de, o los mismos estándares de violencia en una relación heterosexual. De hecho, hay más relaciones violentas entre hombre y mujer. Y si nos vamos a las estadísticas, tendríamos que entender que la mayoría de los asesinatos de hombres o mujeres gays han sido cometidos por actos de homofobia, ¿sí? Mientras que las mayorías de las víctimas de violencia de pareja han sido asesinadas por su pareja y en la mayoría son mujeres las que mueren en manos de hombres. Entonces, esto es una mentira. Estadísticamente, las mujeres, las relaciones heterosexuales tienen más violencia, o al menos está más documentada, y son las mujeres las que están en estado de más peligrosidad. Son mucho más violentas e incluso pueden llevar a la muerte, ¿sí? Al menos, digo, los casos documentados y la estadística que hasta ahora tenemos. A veces sí, mira, por ejemplo, nos dice aquí Luna Lilith que a veces ella es muy celosa y que a veces no sabe qué hacer para ya no serlo. Y esto sabes que te afecta y te afecta la relación de pareja. Sí, a veces estamos en situación, decimos, bueno, es que mis celos están violentando a mi pareja. Pero aquí tenemos que entender que muchas veces no tiene que ver con mi pareja, ¿eh? Tiene que ver conmigo. Así tuviéramos una pareja que fuera la más promiscua, si nosotros no somos celosos, porque tenemos otros esquemas de pensamiento y emotividad, seguiremos adelante o no toleraremos y ahí la dejaremos. Tiene que ver con trabajo personal. Muchas veces la celotipia o los celos excesivos tienen que ver con inseguridades de nosotros mismos, desde nuestra infancia o cuando éramos niños. Yo recomiendo mucho trabajar en un ambiente terapéutico, en grupos de ayuda, buscar nuestras formas, así como vamos al gimnasio, quizá tratamos de comer sanamente, necesitamos también trabajarnos personalmente e interiormente, y para eso son estos espacios. Me quedé en la violencia física. La violencia física aquí sí entra cualquier daño, ¿sí? Aguas, daño no accidental, ¿eh? Usando la fuerza física, alguna arma, algún objeto que pueda provocarnos lesiones, ya sea internas, externas o ambas, ¿sí? Entonces, aguas, aguas aquí, no hay que confundirnos. Si a veces tal vez nuestra pareja se les cayó un libro o un objeto y nos cayó en nuestro pie y no fue premeditado ni siquiera a propósito. No, no, eso no es violencia, es un accidente como cualquier persona nos puede pasar. Aquí la diferencia es que hay todas las ganas de dañar, ¿sí? Pero no por dañar, sino por imponer mi poder. La violencia es diferente a la agresividad, ¿eh? Tenemos que entender. No son sinónimos. Nosotros, todos los seres humanos, somos en alguna medida agresivos. Y es algo que está dentro de nuestra realidad instintiva y nos sirve para sobrevivir y seguir adelante. No pasa nada. Un hombre agresivo no es lo mismo que un hombre violento. Un hombre agresivo puede ser agresivo en muchas situaciones, ¿sí? Pero no necesariamente llega a ser violento. Un hombre violento utiliza la fuerza psicológica, psíquica, emocional, física,
para someter o destruir. Es decir, la violencia tiene una connotación de imposición de poder. Voy a imponer mi poder por encima de ti. Yo siempre voy a estar por encima de ti. ¿Sí? Entonces, hay que tener bien, bien separado esto. En la violencia física, ahora sí ya entran desde pequeños pellizcos, aventones, empujones, golpes, puñetazos. A veces son cosas pequeñitas como pellizquitos o los llamados chupetes o chupetones que se pueden llegar a hacer en situaciones eróticas o de cama, ¿sí? A veces ya tienen una connotación de violencia. Estos chupetes o chupetones o mordidas muy fuertes mientras se tienen relaciones sexuales, ¿sí? Ya no entran dentro de un parámetro deseable, ya no es un juego, ya pone en peligro la integridad del cuerpo de la persona y a veces está muy normalizado. Y hasta se nos hace que es sexy o que es cachondo, como decimos acá. Y muchas veces encontramos a jovencitas desde su noviazgo que ya traen todos sus brazos o sus cuellos marcados. Y esto a veces es como con una necesidad de marcar como reses, así como a las vacas y decir, ella es mía. ¿Sí? Es una actitud territorial y una actitud muy violenta, ¿eh? Nada más que a veces no nos damos cuenta, no digo que estas cosas estén mal, o sea, la pareja hace sus propias dinámicas, pero ya cuando está lastimando, cuando está marcando y cuando está destruyendo en alguna medida el cuerpo de la persona, sí es violencia, ¿eh? Totalmente violento. Otra violencia que a veces nosotros no vemos es la violencia patrimonial. Esta es muy compleja, pero es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la receptora de la violencia. Se manifiesta de muchas formas. Aquí tiene que ver con la sustracción, con la destrucción, con la retención de nuestros objetos, documentos, dinero, bienes, o hacerles daño a nuestros bienes en común, aunque sea de los dos. Y esto es muy típico, y más, no sé si en otros países, pero por ejemplo aquí en toda Latinoamérica, por nuestra situación de género y cultura, tenemos mucha violencia patrimonial, ¿sí? Aquí entra cosas así como destruirte, por ejemplo, los objetos. Tal vez tu pareja no te ha llegado a pegar pero tal vez él sabe que te gustan mucho tus libros, ¿sí? Tus libros o tus discos o objetos que tú tienes ahí y para lastimarte un día enojados va y te destruye tus discos, tus libros. Y la gente dice, ay, ay, pero qué exagerado, qué barbaridad, no pasa nada, estaba enojado. Claro que no es un parámetro de violencia, ¿eh? Es violencia patrimonial. O quizá no le gusta que utilices esa ropa, ya te dijo con violencia psicológica de que eso está muy mal, que está feo, que te ves así, que te ves asá. Violencia patrimonial a veces está muy como por ahí invisibilizada, pero es fuerte y no es natural y no es sana y es ilegal, ¿eh? A veces son cosas muy fuertes y esto lo vemos, por ejemplo, en hombres generadores de violencia que a veces no llegan a pegarle a su pareja, pero empiezan a destruir los muebles de la casa, agarran un bat, destruyen los vidrios, van y le hacen una escena de celos a su novia o su esposa y van y le ponchan las llantas o les quiebran los focos del carro, qué sé yo. Hay tantas cosas en esto. Entonces, si te fijas, esta violencia patrimonial son cosas fuertes. Algo típico de los tiempos modernos tiene que ver también con la invasión de nuestros espacios privados y de nuestros objetos privados. Desde la sustracción del teléfono celular, robarte el teléfono celular para que no llames o meterse en él para checar tus mensajes, tus llamadas, con quién hablas, con quién no hablas, ¿sí? También esto se aplica, ahora sí, que en el Facebook, porque si bien no es algo físico, sí es un patrimonio o ¿cómo podríamos llamarle? Pues es un producto virtual que te pertenece, al menos tu perfil o tu cuenta, y sustraer información de ahí o checártelo o robarte contraseñas o dártelo de baja, porque esto es muy típico y esto yo lo veo más en gente jovencita en su noviazgo y se les parece muy normal, ¿eh? O sea, de que, ay, no, es que mi novia se enojó y me quebró el celular. Esto no es normal y está, te cuenta, es un escaloncito para cada vez volver una relación más violenta en donde tanto el otro se pierde como nosotros nos perdemos. Luego de ahí viene algo que se llama la violencia económica.
Dice, nos ubica 999. ¿Y dónde está la confianza? Pues sí, hay que entender que en una situación de relación violenta no hay confianza, o hay una confianza muy, muy, muy por debajo de lo que tendríamos que tener. No confiamos, estamos en una situación de mucha inseguridad, ¿sí? ¿Con quién andas? ¿Dónde andas? ¿Por qué te vistes así? ¿Por qué te peinas tanto? Pues ¿con quién vas? Hay mucha desconfianza porque es un hombre generador de violencia. Y aquí es algo interesante, ¿eh? No es una persona necesariamente sociopática y mala, ¿eh? Es un hombre que tiene mucho miedo y que está muy lastimado. Pero tú no lo vas a poder curar. Si él no se cura, te va a arrastrar hacia su infierno. No lo puedes curar tú. ¿Sí? Tú no. Tú lo puedes apoyar en algunas cosas, pero en otras no. Si él no se ayuda y no cambia estas actitudes a través de una psicoterapia, de una intervención, no va a funcionar esto. Va a ser cada vez más crónico y degenerativo. Hola, hola Laura, nos acaba de llegar Lau. Bueno. Entonces, en la violencia económica, aquí entra de todo. Aquí es incluso omitir o hacerme como que la Virgen me habla. Sobre mis responsabilidades económicas o incluso explotarte económicamente, ¿sí? Aquí hay la violencia económica de formas muy bárbaras. A veces son cosas desde no darte dinero para ti, la manutención de tus hijos, ¿sí? No te está regalando nada, es una responsabilidad legal, ¿sí? Que él tiene. Y a veces muchas mujeres tienen toda la vida sin ser apoyadas económicamente con sus hijos, los hijos que tuvo con él, ¿sí? En esta situación económica, yo creo que se da mucho en Latinoamérica, porque, y tenemos que hablar de México, yo creo que México ya es un país donde trabajan más mujeres que hombres, y muchos hombres están siendo explotadores de esposas, ¿sí? A nivel económico, no se responsabilizan de su situación laboral, no trabajan, y terminan explotando a la mujer con una doble o triple jornada donde ella, aparte de tener que ir a trabajar y ganar dinero, llega a la casa a hacer comida, a planchar, a lavar, a cuidar a los niños, si hay enfermos, a cuidar a los enfermos, y en la noche todavía tiene que hacer su jornada a veces, y así lo manejan, como su jornada sexual, ¿sí? Y es algo impresionante porque estas mujeres no son supermujeres, están cansadísimas, ¿sí? Y todavía, como él se siente inseguro porque él no es el que gana el dinero y ella sí, se pone más violento con ella porque llegaste a las 9 y salías a las 8, ¿por qué tardaste tanto en llegar? Entonces, no sé si les ha tocado ver este tipo de casos, pero estos casos son muy cotidianos, desafortunadamente. En la violencia económica, a veces también las mujeres que tienen su propio sueldo no tienen derecho a administrarlo. Él está ese derecho. Administra sus cuentas de banco, administra sus depósitos bancarios, sus cheques, su nómina, es decir, todas sus transacciones económicas. Hay mujeres que no han manejado jamás en su vida un peso y lo ganan, pero el marido se encarga de administrarlo, entre comillas, que realmente es controlar, si controla el dinero de la familia. Y que a veces incluso sus cosas íntimas, como toallas sanitarias y cosas por el estilo, el marido es el que dispone cuándo y cómo se las compra. Esto es una violencia económica fuerte en donde la mujer no tiene derecho o se le ha quitado este derecho de hacerse responsable de su propia economía. A veces también son cosas tan fuertes como tener a la familia en situación de mucha pobreza. Por no hacerse responsable de, pues, de su familia. A veces hay cosas tan bárbaras como, por ejemplo, maridos, que esto es típico, que aparte de ser generadores de violencia, son alcohólicos, y aquí se pone la cosa peor, porque es una patología más otras tantas que ahí le vamos sumando, entonces cada vez se nos pone peor. El alcohol es uno de los factores de alta peligrosidad en un hogar donde hay violencia, porque la mayoría de las conductas violentas se disparan con la toma de alcohol, ¿sí? Entonces muchos hombres a veces terminan gastándose en todo el fin de semana la mesada o el sueldo y la familia se queda sin dinero toda la semana porque él literalmente se tomó el dinero, ¿sí? Entonces hay muchas formas de violencia económica y a veces no las vemos, ¿eh? La violencia sexual, una de las violencias creo yo,
con más implicaciones, claro está, de género, y con heridas y cicatrices muy, muy duras. Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y la sexualidad de la víctima, y que por lo tanto atenta contra su libertad, dignidad, la integridad física, ¿sí? En esta expresión de abuso de poder, se integra esta idea de que la masculinidad, ¿sí?, somete al cuerpo de la mujer. Y esto es algo muy, muy bárbaro. Y aunque ustedes digan, bueno, y esto es una violación o algo, no, no tiene que ver con la violación necesariamente. No necesariamente. Puede haber violencia sexual, y de hecho hay mucha violencia sexual en muchos matrimonios. Hay violencia y violación y abuso sexual dentro de matrimonios. Hay hombres que obligan a sus mujeres a tener relaciones sexuales sin su consentimiento. Hay agresión, hay chantaje, a veces hay condicionamiento: si no te acuestas o haces esto que yo quiero en la cama, no te voy a dar dinero para darle comida a tus hijos. ¿Sí? Manejan este tipo de discursos o este tipo de frases muy bárbaras. A veces hay hombres que prostituyen, las tienen en esclavismo sexual a sus mujeres, a sus esposas, porque son mías, ¿sí? Y a veces digo esposas porque no tienen una, tienen a varias parejas sexuales, afectivas, y son su mujer, entonces ellos tienen derecho a hacer lo que les plazca con ello. Las apuestan, las prostituyen, las intercambian con el compadre, a veces también a las hijas y a los hijos, ¿sí? Hay trata de personas, la violencia, la pornografía infantil, con un montón de cosas muy bárbaras, pero a veces a puerta cerrada, en la casa y con gente totalmente normal, ¿sí? Hay mucha violencia sexual. Y aquí son cosas desde obligarte, condicionarte, la relación sexual, ¿sí? De formas que a veces tú no quieres hacer eso, o no te gusta hacer aquello, y se te presiona, o te dicen cosas como el estilo: ah, bueno, pues si tú no me lo das, me lo va a dar otra. Se supone que tú eres mi esposa, ¿o qué quieres? ¿Que me vaya con otra mujer? Yo creo que eso voy a ir haciendo, y si me voy, va a ser tu culpa. ¿Te suena familiar esto? Es algo que tal vez vemos en las películas, o nos ha tocado oír por ahí, o quizá nos ha tocado vivir, y no nos debe dar vergüenza si algo así nos tocó vivir. Porque podemos superarlo y porque podemos estar bien, ¿sí? A veces son formas de violencia sexual reiteradas, donde la mujer dice: sí, es que esta es mi responsabilidad, mi débito de matrimonio. Y no, 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 no nos confundamos. No eres sexo servidora de nadie. No tienes por qué hacer cosas que no te gustan. Te pueden llegar a lastimar mucho la autoestima, o a veces incluso el cuerpo. Cuando a veces nos toca trabajar casos de violencia en pareja, donde se presenta la violencia sexual, también encontramos casos muy bárbaros en donde hay, no es un delito como tal, pero sí es una irresponsabilidad y una forma de violentar a la pareja. La irresponsabilidad sexual por parte de algunos varones, en su mayoría hombres, reitero, en donde hay una conducta sexual promiscua, en donde ellos no se cuidan, no usan preservativo ni ningún tipo de protección, y se están yendo con sexo servidoras, con sexo servidores, con otras mujeres, con otros hombres, con aquí, con allá, con lo que sea, ¿sí? No nos metamos en detalles, eso ya es otro tema. Y llegan, después, no sé, como si nada, a tener relaciones sexuales con su pareja, con su esposa o con su novia, y las contagian de enfermedad de transmisión sexual. Y esto es algo fuerte, porque en la mayoría de las parejas se cree, se tiene esta idea de que es mi pareja, por lo tanto solo está conmigo. Y muchas veces así no pasa. A las cifras aquí en México son alarmantes respecto a VIH, SIDA y mujeres. Hay una gran cantidad de mujeres que han sido, que son cero positivo o que ya desarrollaron el síndrome, sí, el SIDA. Y una gran cantidad de estas mujeres son mujeres monógamas, la mayoría amas de casa, si es Wicca 999, y que no esperaban tener este tipo de enfermedades, y que desafortunadamente
fueron contagiadas por su pareja. Esto es una violencia muy bárbara, ¿eh? Porque al ponerse en peligro a ti, a él, se está poniendo también en peligro a su pareja y probablemente también a los hijos que puede engendrar con su pareja. Entonces, esto es algo, es un tema de salud pública. La infidelidad no es un rollo moral, ¿no? O sea, aquí el rollo no tiene que ver con que si te acuestas con una o mil personas. Aquí el rollo es cuáles son los tratos en la pareja y cuáles son los autocuidados que están llevando a cabo. ¿Sí? Sí, nos dice, por ejemplo, Wicca, que qué mala onda por parte de esos hombres. No es tirarnos onda, nosotros los hombres, habemos unos así, unos asá. Es una responsabilidad de los dos, porque también la mujer tiene que hacerse responsable sobre su vida sexual, ¿sí? Su derecho a decidir cuándo, cómo tener los hijos, cómo tener relaciones sexuales, con quién, bajo qué parámetros, con qué anticonceptivos. O sea, a veces hay una violencia institucional. Aquí vienen otro tipo de violencias que no me voy a meter ahorita. Por ejemplo, la violencia institucional donde se les dice a las mujeres que ellas no tienen derecho a tener, a decidir cuándo tener los hijos y en qué condiciones. Nos les dicen algunas instituciones religiosas o algunas amparadas, desafortunadamente, con ciertas autoridades que se adjudican del Estado o del país. Los hijos que Dios y la vida te manden. Y tienes que hacerlo. Es lo correcto. Entonces, hay muchas cosas aquí de la violencia que se mete en un montón de temas. Pero lo que yo te quería compartir en esta ocasión era precisamente esto. Entender que la violencia es un problema crónico degenerativo y que no tiene que ver que el otro es malo, yo soy bueno y pobrecito de mí. Tiene que ver con que siempre un generador de violencia se va a buscar a alguien, en la mayoría de las veces, que tiene perfil que puede ser victimizado. Es decir, ya traemos ciertos problemitas y por eso toleramos, ¿sí? A este tipo de parejas o de situaciones que no tendríamos por qué tolerar. Entonces el trabajo es tuyo. Tú tienes que sanar estas partes de ti, tomar tus mejores decisiones. No es normal y créeme, hay mucha gente que puede relacionarse sanamente. No creas que te vas a quedar sola. No caigamos en estas creencias que nos han metido hasta por debajo de la lengua. Cuando hablamos de violencia, tenemos que hablar necesariamente de cómo opera. Ya vimos los tipos, ¿sí? ¿Cuáles eran los tipos? Ya más o menos dije cinco. Hay muchos otros. Esta es una tipología básica, perdón, unas tipos de violencia básicos. Pero hay otros tantos que son la microviolencia, la violencia institucional, hay violencia espiritual y religiosa. Hay mucho tipo de violencias. Entonces no nos vamos a meter todavía en eso. Lo que te quiero explicar ahora es más o menos cómo funciona el mecanismo de violencia para que tú aprendas a detectarlo tanto en ti, porque a veces tú lo estás emitiendo, y esto es especialmente para los chicos que están aquí acompañando, los hombres, los varones. La mayoría de nosotros traemos una educación patriarcal y machista, no nos podemos negar, ¿eh? Todos los hombres tenemos que hacer un trabajo de limpieza interior y quitarnos este machismo. Y a veces sin darnos cuenta estamos haciendo esta violencia, ¿eh? Tenemos que trabajarla. Pero también, a ti como mujer, también como varón, puedes ver cómo funciona esto y cómo cuidarte para entender cómo funciona el llamado círculo de la violencia. El círculo de la violencia nos explica básicamente que hay tres fases, tres fasecitas, es como una ruedita, ¿sí? En donde vamos a entender cómo funciona la conducta del generador y cómo reaccionamos nosotros. Y a veces nos damos cuenta, así, hijo, aquí está evidente, esta semana se formó todo el circulito y la siguiente semana se va a poner peor y tal vez se va a apagar y luego va a pasar esto, aquello. Entonces, tú ya tienes un cierto parámetro para empezar a hacer autocuidado. ¿Qué me preguntan aquí? ¿Cómo hago para ayudar, nos dice Laura, a una amiga que sufre violencia familiar por parte de su esposo? Ok, Laura, ¿de dónde nos escribes, nos llamas? ¿Dónde estás? A ver, para saber más o menos qué instituciones hay ahí que, a las cuales se puede acercar. Laura. Ok. De Argentina. Ah, perfecto. Bueno, en prácticamente todos los países de Latinoamérica tenemos tanto organizaciones no gubernamentales o ONGs que trabajan con temas de mujeres y de violencia. Y también en muchos de nuestros países latinoamericanos, y me imagino que en todos los europeos, tenemos instituciones gubernamentales que se encargan de trabajar este tema.
No recuerdo si tiene un instituto, ¿sí? De la mujer en Argentina, o un centro de la mujer en Argentina que trabaja este tema. Me imagino que sí, porque de ahí vienen muchas de las teorías que tienen que ver con el género. Lo primero es esto, Laura. No invalidarla y decirle cómo eres tonta, porque haces esto, porque te dejas, que estás tonta. No, no, no es por ahí. Ya la persona está violentada, no la podemos empezar a violentar más. Le tenemos que hacer entender que esto que está pasándole no es su culpa, pero sí su responsabilidad. Y en mi muy humilde punto de vista, una forma de motivar a estas personas es con sus hijos. Si sigues así, tus hijos van a estar muy afectados. Es decir, desafortunadamente es como un poquito de chantaje, pero a veces ellas ya no se quieren ayudar, pero sus hijos son su gran fortaleza. Entonces, canalizarlas. Esto no se trabaja, a ver, tenemos que entender, esto no se trabaja así entre plática de amigas porque necesita ya el apoyo psicológico, terapéutico, la intervención legal y a veces, muchas veces la gestoría social. Entonces, sí, canalizarlas a la institución que trabaje con perspectiva de género y violencia. Aparte, no cualquier consultorio o psicólogo o terapeuta o psicoanalista trabaja con perspectiva de género y a veces pueden dañar más a la persona. Entonces, por eso estos centros se han creado, porque tienen una perspectiva de género que permite trabajar esos asuntos, ¿sí? Ella está en Chile. En Chile hay muchas ONGs que trabajan con. Tenemos la bendición de que en Chile hay muchas ONGs, hay muchas activistas hermosas y amorosas feministas que trabajan en pro de hombres y mujeres, y no nada más de las mujeres, porque también los hombres tenemos aquí nuestro esquema de sufrimiento, ¿sí? Es algo complicado. Esto es mejor a nivel institucional o en un centro especializado en atención de violencia. No se trabaja así a la ligera porque cuando una mujer se empieza a empoderar y a liberar del esquema de violencia, muchos hombres se ponen muy, muy violentos, ¿sí? Entonces ellas tienen que estar, a veces tienen que irse a albergues o las tienen que sacar de su casa o alejarlas del marido, hacer rollos legales, ¿sí? Aquí en Chihuahua, Jenny, tenemos dos instituciones básicas, el Instituto Chihuahuense de la Mujer y el Instituto Municipal de la Mujer. Ahí hay tanto terapeutas como gente en áreas legales que te pueden ayudar. También muchas organizaciones no gubernamentales que trabajamos con estos esquemas. Por ejemplo, yo aquí trabajo con algunos de estos esquemas de atención a personas receptoras de violencia. Así es. Bueno, entonces, instituciones y trabajo con organizaciones no gubernamentales. Sí, es lo mejor. Soy el compañero de Luna, viva el feminismo. Soy el compañero de Luna, viva el feminismo. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Cada vez más hombres nos sumamos a trabajar con los parámetros de equidad y a buscar, junto con las feministas y otras mujeres, a tener cada vez pues una mejor calidad de vida juntos, porque hombres y mujeres, pues cada uno somos un ala de la humanidad y tenemos que estar equilibrados y sanos. Ok, este círculo de la violencia es básicamente así. Tenemos la primera fase, que es la fase de tensión o acumulación de tensión. En esta fase, la mayoría de los generadores podríamos llegar a acumular mucha tensión. Estamos como guardando la rabia, ¿ya? ¿Y esto por qué pasa? Bueno, hay muchas explicaciones. No me voy a ahondar mucho en esto, pero yo les platico una básica. Por cuestiones de género, la mayoría de los varones se nos ha dicho que no debemos demostrar que somos emocionales y que no debemos demostrar nuestras emociones. Entonces no sabemos hablar asertivamente de nuestro mundo interior. Entonces muchas veces estamos acumulando la hostilidad, la tensión, que no está necesariamente asociada a nuestra pareja, ¿eh? Puede ser por el estrés, como nos dice Wicca 999. Por nuestra tensión, por nuestro estrés, por el trabajo, por las frustraciones, por lo que sea, ¿sí? Como cualquier ser humano. Pero aparte, en esta incapacidad de reconocer nuestra propia problemática, pues a quien tenemos más cerca es a quien le proyectamos toda la porquería. Y decimos, ay, es que ella es la culpable, y es que pues se gasta todo el dinero, y es que es una floja o es una fodonga. O, bueno, entra todo este mal verbo que le podríamos llamar, ese mal verbo. Nos hablamos cosas muy feas, ¿sí? Un discurso interior negativo, con muchos estereotipos y prejuicios. Y empezamos a ponernos tensos, a ponernos un poquito agresivos.
no confrontamos todavía esto, se guarda esta tensión, llega un momento en que explota. Ah, ¿cómo explota? ¿Cómo puede explotar? Lo más típico es con el alcohol, pero no tiene que estar relacionado al alcohol, ¿eh? Aquí puede ser una explosión simplemente porque me serviste fría la comida. O sea, y lo estás haciendo para molestarme. O sea, es lo que quieres, ¿verdad? Que me enoje. Parece que te gusta que estemos mal. Y empieza el conflicto o la segunda etapa que podríamos llamarle la fase de agresión. Y aquí viene desde los insultos, el maltrato, la violencia psicológica, todo lo que pueda haber, ¿sí? Que puede ser chiquita. Ah, pero en esta situación de detone, en donde la situación se puso bárbara, la mayoría de los generadores pueden llegar o podemos llegar, y digo podemos porque enfatizo, todos los hombres podemos ser generadores de violencia por nuestra construcción cultural, a justificar y a decir, fue por tu culpa, es que tú lo haces para molestarme, o sea, ¿sí? Siempre el otro tiene la culpa, yo no. Hay una incapacidad de reconocer que yo soy el que tiene el problema para manejar mi ira, mi agresividad, mi violencia, mis situaciones personales. Entonces empieza esta etapa, se desenvuelve, se hace el dramón, si se tiene que hacer el dramón o no, se sufre, aquí viene el padecer, aunque hay que entender que en una situación de violencia, en este círculo de violencia, todo el círculo se sufre, pero hay partes del círculo donde más nos lastiman, que es la emisión de la violencia. En la primera etapa de la acumulación de tensión ya hay pequeñas microviolencias, ya se alcanzan a ver, ¿eh? Ya se pone hostil, ya está como con sus, la llamamos aquí en México, con sus jetas o sus carotas, y ya desde ahí la pareja se empieza a sentir mal. Luego, después de esa etapa, viene una etapa que le podemos dar la fase de reconciliación o la fase de luna de miel. En esta fase se baja la tensión, ya, pues ya se desahogó, ya relajó un montón lo que traía estos contenidos negativos. Miren, ya nos viene llegando Vivi. Qué gusto, Vivi, que estés aquí. Ya te está extrañando. Un besote. Y en esta parte, en esta fase de re en otro consultorio con otra terapeuta u otro terapeuta, ¿sí? A ver, nos dice aquí, ¿y el amor? Muchas mujeres tienen problemas, así es, Sandra, porque tienen que soportar o creen que tienen que soportar esto por miedo a quedarse solas y a veces por el sustento económico. Sí, es algo importante aquí. Esa es una realidad de género, lo del sustento económico, que muchas mujeres no se han incorporado a la fuerza de trabajo y de mantenimiento. Cuando se maneja bien esto desde los parámetros legales y a veces institucionales, no significa que él se vaya a desentender de su familia y de la manutención de sus hijos, ¿eh? Por eso esto se tiene. El amor nos puede sanar. No es cierto en este caso. Por más que amemos a la persona, si esta persona no trabaja con su violencia, no lo vamos a curar o no la vamos a curar con amor. El amor aquí no tiene nada que ver. A veces nosotros a lo que le llamamos amor es pura posesión, a veces es erotismo, a veces es mucha confusión, a veces son dos soledades que se juntan. No, aquí el amor no es el tema. El amor, realmente entendido, si nosotros tuviésemos amor, no aceptaríamos este tipo de trato, ¿sí? El amor hacia nosotros mismos, el respeto y la dignidad de nosotros mismos. Hay algunos parámetros interiores que están dañados y que tenemos que arreglarlo, ¿sí? Entonces, aquí no hay amor. Puede que el generador de violencia te diga que te ama y que eres lo más importante para él. Desde su concepción, eso es amor, así aprendió a amar. Viendo películas de Pedro Infante y de estas películas, les digo, mexicanas y telenovelas muy violentas. Y esto es amor para él. Amor es cuidarte y celarte y jalonearte cada vez que volteas a ver un chico. La pregunta aquí, ¿a ti te sirve ese amor? ¿Ese amor es el que te sirve a ti? Yo creo que no. A la mayoría de las personas no. Ok. Entonces, ¿cómo podemos empezar a entender o a intentar salir de una situación de violencia? ¿Sí?
Bueno, lo primero que tenemos que hacer es detectar si existen. Nosotros podemos verlo, a veces no podemos verlo, necesitamos ayuda. Si estamos teniendo una situación de violencia y de qué grado es, porque hay grados de alta peligrosidad. A veces hay violencias tan bárbaras que tienen que ver con amenazas de cuchillo, con pistolas, estos son grados de peligrosidad altos y tenemos que buscar ayuda institucional o de alguna organización. No es sano, ¿sí? Creer que solo por nosotros mismos vamos a estar bien. Muchas veces tenemos que pedir ayuda y esto es lo más importante. Lo primero es darnos cuenta si tenemos alguna de estas tipologías de violencia en nuestra vida de pareja, ver si existe este círculo de violencia en nuestra pareja, contemplar si la persona o nosotros, sí, como personas, estamos también entrando en esta dinámica de violencia y la estamos a veces pidiendo, ¿eh? Aquí vienen cosas muy escabrosas, como por ejemplo, conozco a algunas mujeres que han transitado violencia que no pueden estar o sienten que no pueden estar o no se sienten atraídas por hombres que no sean violentos, ¿eh? Están con buenos hombres, con hombres que no son emisores de violencia, y se aburren. Parece que ya se quedaron empatronadas en que un hombre masculino necesariamente tiene que ser el típico macho generador de violencia e incluso golpeador. Sienten, o sea, esas son problemas de ellas, son sus carencias y son sus patrones, que un típico hombre atractivo tiene que ser alguien dominante, sometedor. Entonces no se sienten atraídas ni sexualmente ni afectivamente por hombres que no tienen este tipo de características. Es decir, por alguna razón tienen un patrón emocional o de creencia que las atrae a buscar a hombres dominadores o controladores, ¿sí? Entonces, nos dice energéticamente esta mujer se alimenta del conflicto, nos dice Silvia. Muy muy interesante tu punto de vista y puede que sí, puede que sí, cierto, que la mujer a veces siente que ay, pues no me han celado, ya no me ha jaloneado esta semana, ni nos hemos peleado, algo va a andar mal, a estar con otra, entonces ya no me quiere a mí. Y a veces muchas están buscando con ciertas conductas inconscientes recibir la violencia porque es la forma que han establecido para relacionarse con el hombre. Esta es la forma desde donde me relaciono contigo, ¿sí? La violencia. Entonces, hay muchas cosas aquí en las situaciones de violencia. En esta semana voy a poner ahí en mi blog, ladiosaluna.blogspot.com, algunos tests y algunos documentos que le pueden servir tanto a los varones como a las mujeres para trabajar un poquito el autoanálisis y ver si estamos siendo receptores o emisores de violencia, ¿sí? Por lo pronto, a mí me ha gustado mucho estar esta hora. Ya somos un poquito más de personas, bueno, un bastantito más de personas. Espero que tengan una excelente semana, ¿sí? Estamos empezando semana. Recuerden que cada día es una oportunidad para estar mejor, ¿sí? Cada día es una oportunidad y una bendición, ¿sí? Que no podemos dejar mucho tiempo, que nuestra vida simplemente se esté yendo de nuestras manos. Tenemos el poder para cambiar nuestra realidad y solo falta que tú te decidas empezar a hacer modificaciones en ti misma y en ti mismo. Les mando un abrazote, muchas, muchas bendiciones y mucha luz. Muchas gracias a Vivi y al equipo de Inspiración Online por hacernos posible transmitir todos los lunes a través de esta linda escuela virtual estos temas que considero muy, muy importantes.